Y las lluvias en el Cibao desnudaron la vulnerabilidad de algunas de las viviendas en la zona de Moca. Nuestro compañero Rafael Martínez nos preparó el siguiente reporte. Los aguaceros de la semana pasada en la zona del Cibao destaparon la vulnerabilidad y las frágiles infraestructuras viales del Distrito Municipal de Las Lagunas en Moca. Producto de los efectos de una vaguada, provocaron el desbordamiento de los ríos, arroyos y cañadas, ocasionando que algunas comunidades del Distrito Municipal de Las Lagunas se encuentren incomunicadas. De acuerdo a los datos presentados en rueda de prensa, las autoridades distritales informaron que las fuertes precipitaciones causaron daños en las comunidades de La Playa, Boca de los Ríos, Los Jengibres, La Joya de Lalá, La Lomita, Cacique, entre otras. Las autoridades de esta junta distrital situada al nordeste del centro urbano de Moca solicitan al gobierno una rápida intervención. Necesitamos de que las autoridades vengan en el auxilio no solamente del Play, sino de toda esa comunidad, esa barriada de La Playa, que está en constante peligro, porque se necesita no solamente dragar el río, sino que se necesita también construir muros de contención, llámese gaviones, para evitar que el río salga de su cauce. De lo contrario, tanto el Play como todas esas barriadas de la parte de La Playa, en cualquier momento van a colapsar. Las lluvias hicieron colapsar puentes, carreteras, troncales y provocaron las crecidas de los ríos Cacique, Cañafítor, arroyos y cañadas. Atención al gobierno. Él se reunió con los otros síndicos de los otros distritos, de la Reina, Bertón y de Juan López también. Entonces en Las Lagunas lo elegimos todo al presidente. Fue electo por todo. Que venga aquí a La Laguna, que tenemos mucho desastre. Hay un derrique en el aguacate, en la playa. Aquí esta familia está a borde de colapsar. Estamos escatimando esfuerzos para que todas las cosas se den como tienen que darse. También hago el mismo llamado que está haciendo el colega aquí, el colega que también pasen por Las Lagunas, que en Las Lagunas también hay desastres como hay en otros sitios también. Las autoridades distritales evalúan los daños provocados por las lluvias. Las autoridades están informadas de la misma. Las pasadas autoridades intervinieron otros lugares dentro de esta misma carretera, pero faltan dos situaciones, que es la que estamos aquí en el frente y otra que está más abajo, que requieren de la intervención rápida del Estado Dominicano, en este caso del Ministerio de Obras Públicas. Que la comunidad está en un inminente peligro en ese hoyo. Nosotros, yo como vocal de esta junta distrital, he venido con la gobernadora a hacer un levantamiento, he venido con Niña Candelier a hacer un levantamiento y se ha hecho. Entonces yo entiendo que sí, que hay que intervenir esta comunidad, porque hay por lo menos 10 o 12 o 13 casas que están en peligro de derrumbarse. Esta carretera tiene 8 kilómetros, tenía 5 fallas y el puente colapsó también allá. El gobierno pasado resolvió el puente y hay 3 derriques ya completamente terminados. Faltan 2 de derrumbe que esperamos de las autoridades del gobierno, porque no hay posibilidad desde el ayuntamiento resolver. Fuerte, porque a cada rato vienen vehículos, entonces corriéndole ahí derrique allá. Mire la muestra ahí, que se han ido unos cuantos vehículos por ahí, gente herida. Una niña iba caminando y se derrumbó, tuvieron que venir los bomberos y todo eso a rescatarla, una niña que vive ahí. Y todo el mundo lo sabe eso, entonces yo no sé qué miedo que le tienen a ese proyecto, ese hoyo, no sé cómo llamarle, porque es muchas las veces que han venido muchas comisiones a ver eso y vienen y que vuelven y que van a comenzar y nunca le dan seguimiento, no le dan seguimiento, no sé por qué, como que le tienen miedo, no sé si es que porque emana o qué sé yo. En tanto que residentes de zonas vulnerables solicitaron de las autoridades salir en su auxilio. Mucho temor, porque imagínense, no vivimos ella y yo sola en la casa, porque el esposo mío tiene 4 meses que murió. Entonces yo espero de las autoridades que hagan algo por nosotros, porque nosotros no tenemos recursos de nada. Entonces nosotros confiamos en las autoridades que hagan algo. Eso está muy cerca de la casa, entonces cuando el río viene con mucha agua, se van muchos más pedazos. Espero que pasen pronto por aquí, porque ya estamos con mucho temor del río que cuando venga.
sea parte de nuestros reporteros urbanos en